El histórico de ETA, Josu Ternera, detenido en Francia, estaba en paradero desconocido desde 2002. José Antonio Urruticoechea Benguechea ha sido arrestado en Salanches, en los Alpes franceses, por la policía gala en colaboración con la Guardia Civil. El exjefe político de ETA, de 68 años, está vinculado con todos los intentos de negociación desarrollados por la banda terrorista. Fue quien anunció la disolución de ETA en mayo del año pasado. Tiene pendiente con la justicia el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron 11 personas, y su procesamiento por crímenes de lesa humanidad. Fue detenido en Bayona en 1989 y condenado a 10 años de prisión por la justicia francesa, que lo entregó a España en 1996. Preso por el sumario Socoa sobre la financiación de ETA, el Supremo lo puso en libertad en 2000 al entender que ya había sido condenado en Francia por esos hechos. Elegido diputado en el Parlamento Vasco por Euskal Herritarrok, el Tribunal Supremo citó a declarar a Josu Ternera en 2002 por el atentado en Zaragoza. No compareció y se dictó orden de busca y captura contra él. Desde entonces estaba huido.